Gracias por darle clip a este video. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo algo hermoso y que teniendo poco estambre van a poder combinar sus colores. Yo sé que les va a encantar, es como una capita, pero le salen sus manguitas y es súper cómodo. El corte así en diagonal hacia el centro me encanta porque nos hace ver una mejor figura. Así que yo creo que les va a encantar este video. Así que me acompañan. Bueno, pues cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos. Para tejer esta blusa vamos a ocupar este estambre que es acrilán. Viene en bolas de 250 gramos o de 100 gramos. Yo voy a ocupar un ovillo de 250 gramos en color matizado y una de 100 gramos en color liso. Vamos a ocupar un ganchillo del número 4. Yo, como tejo muy apre, muy, apre, muy flojito, perdón, voy a ocupar uno de tres y medio. ¿sí? Esta blusa es blusa L, blusa talla grande. Bueno, pues ahora sí empezamos. Bien, vamos a iniciar tejiendo por el cuello con ese color matizado y vamos a tejer 120 cadenas. Las cadenitas deben de ser flojitas, deben de ser iguales y cuando tengamos nuestras 120 cadenitas lo vamos a cerrar en círculo. Les quiero decir a todas mis tejemigas que quieran tejer esta blusa en otra talla. Es importante que el número de cadenitas con, la, con lo que empezamos a tejer no lo cambien. Siempre vamos a iniciar tejiendo con 120 cadenas y lo que va a determinar la talla son las vueltas que vamos a hacer para la bata, ¿sí? Ya ahora les voy a ir diciendo durante el video cómo la podemos hacer más grande o cómo la podemos hacer más pequeña, pero siempre vamos a iniciar por 120 cadenitas. Ya que cerramos lo más derechito que podamos, no se preocupen si sí, se nos tuerce tantito porque lo podemos corregir. Son tres cadenitas y en el mismo punto vamos a tejer otro punto alto, dos cadenitas y en el mismo punto dos puntos altos más. Esto es para formar un abanico. Siempre que digamos abanico. Va a ser así. Dos puntos altos, dos cadenitas, dos puntos altos. ¿sí? Ahora, una cadenita, dejamos un espacio y en el siguiente dejemos un punto alto. Una cadenita, dejamos uno, un punto alto. Y así nos vamos a ir hasta tener 29 puntos altos que va a ser exactamente la mitad de nuestra cadena. ¿sí? ya llevamos 1 2 hasta llegar a 22 ah, perdón a 29 29 ya tengo 29 palitos después del abanico entonces ahora este ya sería el 30 en este mismo punto vamos a tejer 2 puntos altos 2 cadenitas 2 puntos altos sí Ahora volvemos a tejer 29 puntos altos, acuérdense, separados por una cadenita y dejando un punto de base. Nos tiene que quedar los mismos puntos de un lado que del otro. Y ¿sí? como hicimos 120 cadenas, entonces serían 29, 29 y los dos abanicos que estamos tejiendo. Ya tengo 29 puntos, vamos a tejer la cadenita y vamos a aprender con un punto deslizado. Es muy importante que antes de unir veamos que esté derechito nuestro tejido, que no esté torcido. Si ustedes lo ven así torcidito, no pueden continuar hasta que quitan su punto, lo van enderezando, enderezando. Muchas personas lo desbaratan, no lo desbaraten, hermosas. Únicamente le van a ir dando vueltas, lo van acomodando hasta que ya esté parejito todo, ¿sí? No importa que aquí les quede una vueltecita en la cadena. Bueno, unimos con un punto deslizado y les voy a decir de qué manera vamos a empezar siempre la vuelta. Vamos a hacer un punto deslizado y dos puntos deslizados hasta llegar al centro del abanico. Tres cadenitas y vamos a tejer abanico sobre abanico todas las vueltas hasta terminar nuestra blusa. Este va a ser el centro del frente y de la espalda, ¿sí? Entonces siempre empezamos así nuestra vuelta. Ahora una cadenita y tejemos un punto arriba de este punto que está en el abanico de la vuelta anterior. Vean, este es el que va a ser nuestro aumento. Este punto y este que vamos a tejer al final de la vuelta. Vamos a tejer de estos puntos una cadenita, un punto alto, una cadenita, un punto alto. Así nos vamos a ir tejiendo hasta tener 10 puntos altos. Ya tenemos 1, 2, 3. Después del abanico, 1, 2, 3. 4 5 6 7 8 9 y 10. Tejemos una cadenita, lazada, dejamos este punto y en el que sigue vamos a tejer un punto alto. Dos cadenitas y sobre el mismo punto vamos a tejer cuatro puntos altos. 1 2 3 y cuatro, si ustedes se fijan, es un abanico, pero muy raro, porque de este lado tenemos cuatro puntos y de este lado tenemos uno. Bueno, pues entonces ahora vamos a tejer, dejamos un punto y volvemos a tejer nuestro abanico raro, una cadena, un punto alto, dos cadenitas y cuatro puntos. Uno dos todos en el mismo punto para formar abanico. Y cuatro, ¿sí? Dejamos otro punto y volvemos a tejer otro abanico. Ahora les digo cuántos son los que tenemos. Que vamos tejer. a tejer cinco abanicos de estos, ¿sí? Siempre dejando un punto. Y no vamos a tejer cadenita para pasarnos de uno a otro. Uno, dos, tres, cuatro y cinco abanicos, ¿sí? Acuérdense siempre dejando un, un este. Un punto libre. Aquí ya dejé mi punto libre y voy a empezar nuevamente a tejer mis puntos altos. Acuérdense, era una cadenita, un punto alto, una cadenita, un punto alto y así nos vamos a ir tejiendo hasta llegar al abanico. Van a ver que les va a quedar al final. Les van a quedar 10 puntos altos de la misma forma que nos quedaron en el otro. Lado, ¿sí? Ahora les voy a decir porque aquí podemos hacer un aumento. Si ustedes quieren hacer, acuérdense que la blusa que yo voy a tejer está ya grande, pero si ustedes la quieren aún más grande, entonces vamos a aumentar cadenitas. Ahora les digo dónde. Aquí vamos a tejer el aumento arriba de, del primer punto del abanico de la vuelta anterior, una cadenita y abanico, sí. Uno dos puntos altos, dos cadenitas, dos puntos altos, uno y dos. Fíjense cómo les quedó. Ahora vamos a contar a ver si es cierto. Dos, cuatro, seis, ocho y diez puntos. Sí, nos va a quedar exacto. Si les decía, si ustedes son muy muy gorditas y tienen sus brazos, este, sus hombros muy gorditos, entonces vamos a aumentar. Pero vamos a aumentar cadenitas aquí en medio. En medio de nuestro, a nuestros abanicos raros vamos a poner una cadenita de separación para que abra un poquito más. Yo lo voy a hacer, pero después de varias vueltas. Ahora les voy a decir cómo aumenté un poquito pero ya dándole un poquito más de vuelta, ¿sí? Bueno, ahora vamos a tejer nuevamente lo mismo, 10 puntos altos, 5 abanicos y terminamos con 10 puntos altos. Acuérdense que los puntos altos van separados por una cadenita y va punto sobre punto. Lo mismo que tejimos en este lado lo vamos a tejer del otro. Miren, ya tengo toda mi vuelta terminada. Me quedo exactito, me quedaron mis 10 puntos, 10 puntos, los 5 abanicos, 5 abanicos y 10 puntos, ¿sí? Ahora, la siguiente vuelta, acuérdense, va a ser igual. Vamos a empezar igual con los dos puntos deslizados. Vamos a tejer abanico, siempre abanico sobre abanico. Me voy más rápido porque este ya lo explicamos una cadenita y vamos a tejer un punto aquí arriba. Acuérdense que este es el aumento. Entonces, arriba desde el abaniquito, vamos a tejer un punto. Este, una cadenita y punto sobre punto. Ahora ya no tenemos que contar. Solita la puntada nos va a llevar. Vamos a tejer hasta acá para que les diga yo de qué manera vamos a seguir tejiendo nuestros abanicos raros. Ustedes van a notar que estos puntos les van a aumentar. Fíjense, en esta vuelta ya nos quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, por el que hicimos aumento aquí. En la otra vuelta nos van a quedar 12, luego 13. Solito va a ir aumentando porque vamos a ir poniendo este punto de más. Bueno, aquí ya llegamos, tejí mi cadenita y en medio donde está el espacio vamos a invertir. Si empezamos con un punto alto y luego los cuatro, ahora en esta vuelta vamos a empezar con los cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. Dos cadenas y un punto alto. Fíjense cómo ya es el mismo abanico, pero está invertido. Sí, entonces así nos vamos a ir todas las vueltas. En la siguiente vuelta vamos a iniciar como este, un punto hasta acá nos venimos, ¿eh? un punto y luego los cuatro. Siempre va a ser en este espacio donde vamos a ir tejiendo los puntos altos. Busquen el hoyito, no los vayan a meter ahí en cualquier lado. Y así nos vamos a ir tejiendo. Les digo que si ustedes sienten que la blusa, porque váyanse la midiendo. Esto va a ser el cuello así. Lo voy a poner así. Este es nuestro cuello y esta es la blusa. Este es los hombros. Lo que vamos a ir aumentando son las cadenitas que van aquí en medio. ¿sí? Lo demás va a ser igual y los aumentos que vamos a hacer naturales aquí en cada vuelta. Miren, yo ya adelanté mi tejido y yo llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y estoy tejiendo la vuelta 12. Yo siento que voy bien, ya me la he medido. En esta parte de aquí donde estamos invirtiendo los, los abanicos, les decía. Que iba yo a poner una cadenita de separación entre abanico y abanico, si se fija. Aquí, a ver. Aquí, miren, ¿ya vieron? Puse una vueltecita, una cadenita, pero eso ya lo hice hasta. Van a ver, una, dos, tres, cuatro. Aquí todavía no, cinco, seis. Hasta la vuelta seis, siete. Ay, Dios mío. Hasta la 8. Miren, ya le puse la, la el este de separación. Si ustedes la sienten pequeña, pues aumentenle desde antes, ¿sí? Aumentenle una cadenita y luego le pueden poner hasta dos cadenitas de separación, pero únicamente en esta parte de acá. Esto de aquí va a ir igual. Ahora, yo ya me medí y necesito 10 vueltas más para separar mi sisa. Entonces, me voy a seguir tejiendo con una cadenita unas 3 vueltas más y después ya le voy a poner do, dos cadenitas en lugar de una. Entre abanico y abanico. Los abanicos aquí siempre van a llevar dos. Y también ah también aquí vamos a poner una cadenita y ya luego si aquí ponemos dos, pues también aquí al inicio, ¿sí? Ya que tengamos el larguito hasta que veamos que ya cierra nuestra sisa, aunque nos falte un poquito así, no se preocupen porque podemos poner cadenitas, ahí nos vemos, ¿sí? Yo voy a tejer 22 vueltas y nos vemos para ver qué tal va el tejido. Miren qué bonito está quedando. Ya la parte de abajo la vamos a tejer con este color que me súper encantó la combinación. Pues ya miren, ya tengo de aquí desde la primer vuelta hasta acá son 24 vueltas. Hice un pequeño este, cambio aquí. Acuérdense que aquí en los lados, en los costados, y vamos a poner una cadenita de separación. Yo puse como tres vueltas sin cadenita, luego cinco vueltas con una cadenita de separación entre abanico y abanico y ya luego fui poniendo dos, vean, hasta el final. Y aquí antes de una, dos, tres vueltas, vean, aumenté un abaniquito. Ya vieron de cada lado, tejí uno aquí en el primer punto, dos, tres, ah, son cuatro vueltas. Vean cuatro vueltas antes, tejí un abaniquito este en el primer pilar, tejé uno y ya me seguí tejiendo normal. Lo mismo hice en la parte de abajo. Vean, aquí está el abanico. Aquí dejé libre y ya me seguí tejiendo igual. ¿sí? Esto es como para aumentar un poquito porque acuérdense que aquí vamos a separar lo de, la, lo de la manga. También de este lado hice este pequeño cambio. Bueno, si ustedes lo ven pertinente y si no, pues síganse derecho. Es igual. Ahora vamos a colocar cadenitas de aquí a acá. Para abrir un poquito lo que es la manga para para poder seguir tejiendo la parte de abajo que vamos a, a tejer de esta puntada y de esta puntada pero ya con el color liso sí bueno entonces ya tenemos hasta ahí ustedes vean si la quieren más larguita pueden poner más vueltas nada más que si consideren que les debe de quedar un poquito de estambre para las terminaciones Miren, para la manga vamos a calcular. Yo calculo que más o menos son unos tres hoyitos y tres hoyitos para hacer la parte de la, de la manga. De todos modos, yo voy a tejer mis cadenitas y me voy a medir. Si lo veo bien, pues ya empiezo a tejer. Y si no, vuelvo a repetir, le podemos aumentar cadenita, le podemos disminuir, dependiendo la talla. Acuérdense que estamos viendo la talla ahora. Les dije que... Durante el video, y vamos a decir cómo podemos hacer la talla más grande, más pequeña. Entonces, es una de las formas para delimitar la talla. Con este mismo color, vamos a tejer. Yo voy a tejer 15 cadenitas. Sacamos punto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. 1, 2 y 3. Si sí, sí, dejamos tres puntos en, en un lado, lo mismo en este lado y lo mismo en el otro lado de, de la blusa. ¿sí? Bueno, ahí tengo, ahora sí, ya tengo 15 cadenitas aquí, en 1, 2 en el tercer hoyito y 15 cadenitas de este lado. Ahora, esto es lo que va a ser el ancho, el ancho de nuestra... En nuestra blusa que sería de aquí a acá entonces fíjense ahí podemos meter más cadenas o podemos meter menos y esta va a ser el ancho de la manga y el ancho de la manga ahora si sí, vámonos a, a medirnos las vamos al espejo y podemos aumentar cadenitas disminuir o también las podemos poner un poquito más lejos si ¿sí? no es necesario que queden tan arriba podemos bajarlas un poquito pero es cosa que se la midan para ver, para ver cómo les queda. Yo espero que así ya esté bien. Pero me la voy a medir y ahora les aviso. Ya tengo mi hilo amarrado aquí y entonces ahora vamos a iniciar tejiendo. Fíjense, a partir de aquí, de la cadenita, ya la manga ya no vamos a tejer esta parte, ya no, únicamente lo del centro. Vamos a tejer abanicos de aquí hasta acá. Hasta uno antes del de centro, ¿sí? De la misma forma como tejimos en la manga. Vamos a sacar punto. Vamos a tejer tres cadenitas. Y vamos a empezar a tejer. Vamos a dejar este y nos vamos acá. ¿Se acuerdan cómo tejíamos los abanicos? Que eran cuatro puntos altos. 2, 3 y 4. Dos cadenitas y un punto alto. Dejamos uno, un pilar y en el que sigue volvemos a tejer. Otro abanico, ¿sí? Y así nos vamos a ir tejiendo abanicos hasta llegar a uno antes. Bueno, miren, ya empecé a tejer aquí, nada más subí tres cadenitas y empecé. Me quedaron uno. Acuérdense que hay que dejar uno libre y también ya aquí ya no pongan cadenita. Vamos a tejerlos juntos: es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Aquí sin cadenita dejamos este libre y ponemos nuestro punto aquí en el aumento, ¿se acuerdan? Arriba del abanico de la vuelta anterior. Seguimos tejiendo abanico sobre abanico y aquí tenemos el otro punto alto. Y ya volvemos a empezar, dejamos uno libre y volvemos a empezar con el abanico. Así nos vamos a ir tejiendo. De este lado nos tienen que quedar nuevamente 12. Y sobre las cadenitas que tejimos, vamos a tejer un punto alto en cada cadenita. Voy a tejer hasta allá y les enseño cómo voy. Bueno, ya conté y tengo 12 ya abanicos. Aquí tuve que dejar dos, dos palitos porque si ya ponía otro ya me quedaban 13. Acuérdense que nos deben de quedar los mismos. Ahora, vamos a tejer un punto alto en cada cadenita. Vamos a procurar que nuestra cadenita vaya derecha. Ay, ahora ya no lo encuentro la encuentro lo derecho a mi cadenita. Ahí está ya. Un punto alto en cada cadenita. Acuérdense que hicimos 15 cadenitas o las cadenitas que tengan que ser, que nos queden esos puntos, ¿sí? Y volvemos a tejer lo mismo del otro lado, que nos queden 12 abanicos. Tejemos la punta. Y así vamos a ir tejiendo vuelta, vuelta, vuelta. Lo que va a ir aumentando va a ser esto, ¿sí? Acuérdense que aquí va otro punto, en la otra vuelta ya nos van a quedar dos en lugar de uno, luego en la otra tres, luego en la otra cuatro. Voy a tejer varias vueltas y ahorita les enseño para que vean cómo me va quedando y también que les diga con cuántas vueltas me quedé. Ya tengo una, dos, tres, cuatro, cinco y seis vueltas. Bueno, ya voy a parar ahora con el. Es más, ya se me terminó el, el estambre. Tengo muy poquito, que es para la terminación del cuello. Y ahora vamos a tejer con el color matizado toda la orillita de la parte de abajo, ya como por último, como terminado. Miren, vamos a sacar punto y vamos a tejer tres cadenitas. Vamos a hacer las conchitas que siempre les pongo. Es que esas me encantan, hermosas, porque este, son muy sencillas, son elegantes y podemos ir reduciendo un poquito. Si ustedes sienten que les quedó mucho vuelo, para que ya no tengan tanto vuelo, entonces vamos a ir reduciendo un poquito y lo que vamos a hacer es ir poniendo estas onditas al final. ¿sí? Lo mismo lo hice en la manga, vean. En la manga lo hice con el color este liso en la manga y en el cuello puse una vueltecita de medio punto y luego el cangrejito. Les voy a decir cómo hice el cangrejito. Voy a desbaratar un pedacito para enseñarles cómo va. Miren, después de la vuelta de punto bajo, que le puse un punto en cada cadenita, vamos a tejer el cangrejito. El cangrejito vamos a ir tejiendo hacia, hacia la derecha, no hacia la izquierda como es normal. Nada más metemos el gancho, sacamos y ya que tenemos dos hilos en nuestro gancho, sacamos. ¿sí? Esto es muy fácil, se llama medio punto de cangrejo porque es hacia atrás y con esto vamos a terminar el cuello. Vean qué bonito queda. ¿Sí? Bueno, pues ahora sí ya con esto terminamos, vamos a rematar todos los hilitos, vamos a dar una planchadita a vapor y ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó. Me sigo tejiendo mi orillita. Pues me encantó que me hayan acompañado hasta el final de este video. Está bien bonito, bien fácil. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté al tejerlo. Me encantó estar con ustedes. Me encantó que me acompañaran a combinar estos lindos colores. Y pues recuerden que me encantaría que estuvieran dentro de mi equipo. Suscríbanse. Acuérdense que esto no cuesta nada. Es gratuito. Nada más pónganle suscribirse. Y ya estás dentro de mi equipo. Nada tengan mucho cuidado. Si está en rojo, píquenle. Si no, no. ¿Sale? Y también me encanta que me regalen un like, que comenten y compartan este video a todas sus tejeamigas. Bueno, pues nos vemos muy pronto. Y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy. Y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Adiós.